Acabamos de salir de la ciudad de Santa Rosa, estamos frente a la entrada al Parque Luro, una reserva provincial. De esta manera comenzamos la travesía, la nueva ilusión, la nueva expectativa hacia Ushuaia. Un día precioso, nos espera un tramo hasta las grutas, esperemos llegar a la tardecita. Así que bueno, ahí estamos, en pleno inicio de proyecto. Ushuaia 0222, allá vamos. Bueno, estamos saliendo de la estación de servicio de La Adela, vamos a cruzar el puente del río Colorado y ahora sí, estamos en la provincia de Río Negro. Control policial, pito sanitario. Seguimos camino, en primer lugar vamos a pasar la localidad del General Conesa y de ahí vamos directo hacia las grutas. Estamos llegando a General Conesa. Es el río Negro, es bastante caudal. Continuamos hacia las grutas, ya queda menos. Durante todo el trayecto mucho viento y también mucho tránsito. Llegamos a las grutas, nos estamos dirigiendo al lugar donde vamos a pasar la noche, motoposada El Clan. Supuestamente Maxi nos estaría esperando. Motoposada El Clan de Maxi Ponce. Maxi, Maxi, ¿por dónde andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, ¿cómo andamos? Norberto, el negrito Meder para todos. Maxi. ¿Cómo andás? Después de una noche espectacular en el Clan Ponce, en el clan de Maxi y Caro, después de esa noche espectacular, toca seguir viaje. Partimos ahora rumbo a Comodoro Rivadavia. Qué lindo espectáculo, los molinos de viento girando. Es gratificante ver que se esté invirtiendo en este tipo de energías renovables que tanto ayudan a nuestro ecosistema, ¿verdad? Llegamos a la ciudad de Trelew con un majestuoso dinosaurio. Muy bonito. Nos recibe un grande. Hola gente, buenas noches. Bueno, estamos acá haciendo noche en una estación de servicio, prácticamente en el medio de la nada. Estamos a 170 kilómetros de Comodoro de Rivadavia, pero no nos quedó otra que parar porque el viento era muy fuerte, tanto que nos sacaba de la ruta la moto. Más se complicaba cuando pasaban los coches y los camiones porque la turbulencia nos hacía pasar un mal momento, así que bueno, decidí pasar la noche acá. Ni siquiera armé la carpa para no perder tiempo, así que pusimos la bolsita de dormir, ¿eh? Acá tenemos la compañera, la KBX, con una luna espectacular. Sigue un poquito de viento, frío, no hace tanto, es bastante pasable lo que se puede decir. Así que bueno, mañana arrancaremos temprano, pasaremos Comodoro Rivadavia y veremos hasta dónde podemos llegar. Nos vemos. Buen día gente, ¿cómo les va? Son las 6 de la mañana, vamos a desayunar, salir tempranito para tratar de recuperar el tiempo que perdimos ayer en abandonar. Hay varias casillas, motorhome, no sé si se va a ver algo. Está un poquito todavía oscuro, el sol no ha salido, pero bueno,
ya nos estamos poniendo en marcha. Seguimos viaje. Estamos llegando a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Me detuve para hacer esta toma porque es realmente impresionante lo hermoso que es. Un día espectacular, sol a pleno. La ciudad tiene a sus espaldas este hermoso cerro, al frente el mar. La verdad, una ubicación única. Estamos aproximadamente a 80 kilómetros de Caleta Olivia. De ahí vamos a San Julián, unos 350 kilómetros. Ya a Ríos Gallegos nos quedaría 360 kilómetros más. O sea que estaríamos cerca de los 800 kilómetros todavía. En todo caso, el punto clave sería hoy Puerto San Julián, a unos 350 kilómetros de Caleta Olivia, alrededor de 420 kilómetros de aquí. Tránsito muy fluido en la ciudad. Hermoso edificio a nuestra izquierda. Bueno, no tiene inscripción. Fíjense cómo se aprovechan los terrenos hasta el borde de las bardas. Allá arriba, construcciones hechas prácticamente al límite. Incluso hasta una terraza aérea, se podría decir, porque está sostenida prácticamente en el aire, sí. No vamos a detenernos, lamentablemente, estaría muy bueno pegarnos un recorrido y conocerlas, pero la verdad es que queremos aprovechar el hermoso día que hay para tratar de ganar kilómetros de ruta. Llegamos a Puerto San Julián, vamos a hacer noche acá, estamos en la costa de una bahía, se ve hermosa, el agua tranquila. Y ahí está la que nos está trayendo a tremendo, terrible viaje. Hola gente, buen día. Bueno, hoy tenemos un día un poquito nublado y parece que vamos a tener un poco de lluvia para viajar. Pero bueno, en un ratito estamos saliendo. Les muestro el lugarcito en donde nos encontramos actualmente. Y como ya comenté, es Puerto San Julián. Acá tenemos la compañera de viaje y bueno, en ratito salimos. Estamos yendo desde Puerto San Julián hacia Río Gallegos. Tenemos aproximadamente 340 kilómetros. Ya nos preparamos como para hacer parte del recorrido final y dirigirnos hacia Río Grande. La mañana nos agarró un poquito de lluvia, pero bueno, cuando nos pusimos el traje de lluvia, todo el equipamiento, hicimos unos 5 kilómetros y salió el sol. Así que al rato otra vez a sacarse todo y guardarlo. Seguimos transitando las 3 y seguimos yendo hacia Ushuaia, 0222. Miren
¿En dónde estamos, gente? ¿Qué lugar? A tan solo 572 kilómetros de las Islas Malvinas. En un lugar que prácticamente no hay nada más que viento. Aunque seguimos transitando por la ruta número 3, en este caso estamos después de Río Gallegos, en el paso internacional que va desde Argentina a Chile. Atrás dejamos el tramiterío, tanto de aduana argentina como aduana chilena. Estamos llegando al lugar donde se toma el ferry para cruzar a la isla. Los pasos aduaneros nos pidieron obviamente el DNI o pasaporte, la tarjeta verde del vehículo, seguro, y también el tema de las vacunas. Estamos cruzando el estrecho de Magallanes. Estamos cruzando de una costa a la otra. Ahí tenemos a la hermosa KBX. La verdad que esto realmente se disfruta. Hermosísima vista, hermosísima. Bueno, ya llegamos, el ferry ya llegó a puerto, los vehículos están empezando a bajar, ya nos estamos acomodando. Señoras y señores, estamos oficialmente en la isla Tierra del Fuego. Primera vez que pisamos estas tierras. Todavía seguimos en territorio chileno. Tenemos que hacer un par de kilómetros para pasar a la parte argentina. Volvimos a ingresar a territorio argentino y ahora estamos ingresando a la ciudad de Río Grande. Estoy instalando en un hostel. Esta es la cama que me tocó y fíjense con qué vista. Vista al mar. Espectacular. El día está un poco gris, el mar está picado, se ve allá al fondo. Pero un día es el ruido de la ventana que los amarrea el viento, así que se darán cuenta de que es muy fuerte. Pero bueno, aquí estamos a descansar en un lugar con una vista privilegiada. Estamos en la avenida de salida de Río Grande. Nos quedan los últimos 200 y pico kilómetros hasta la localidad de Ushuaia. Es el último día de viaje de ida. La emoción es cada vez más fuerte. Recién pasamos la localidad de Toluín. Estamos a mitad de camino aproximadamente entre Río Grande y Ushuaia. Hace unos kilómetros atrás ya comenzó a cambiar el paisaje. Ya empezamos a ver los bosquecitos de pino. Ushuaia, 102 kilómetros, es el recorrido que nos falta para completar nuestro sueño. Estamos en la costa del lago Fagnano. Me acaban de informar que están asfaltando este tramo de la ruta que baja hacia la costa del lago y allá pega toda la vuelta para volver a la localidad de Toulín, que se encuentra hacia el fondo. Nuestro recorrido
sigue por esa ruta, ahí arriba, camino a Ushuaia. Paramos un ratito para alimentarnos un poquito, comemos un turroncito, tomarnos una botellita de agua para hidratarnos, ¿eh? Y de paso para contemplar este tremendo paisaje. Y recién esto comienza. El día un poquito nublado, de ratos hay ráfagas de viento, pero bastante pasable. Garibaldi, hermosísima vista, mirador Paso Garibaldi, hermosísimo. Fíjense el cerro que tenemos enfrente, impresionante. La altura que tiene eso ha cambiado, pero tremendamente, el paisaje al que veníamos acostumbrados hasta acá. Es increíble cómo en apenas unos kilómetros puede cambiar tanto un lugar. Pasar de la parte prácticamente desértica a una vegetación increíble. Linda vista. Llegamos a Ushuaia, gente. Llegamos a Ushuaia, mierda, carajo. Llegamos a Ushuaia. Ay, qué alegría, por favor. Estamos en Ushuaia, gente. Disculpen, realmente estoy muy emocionado. Esto lo soñé después de un terrible año que me tocó vivir, después de dos cirugías
después de haberla pasado mal con el COVID, un año muy muy malo, lo soñé y lo estoy cumpliendo, lo estoy cumpliendo. Qué satisfacción, gente. Esto no tiene descripción. Esto no hay forma de describirlo. Esto, la única manera es vivirlo. No hay otra manera. No se imaginan la emoción que tengo. Estoy en un sueño. Bueno, tuvimos un pequeño percance,